Hola arañitas, les doy la bienvenida un día más a mi canal y a este, el primer videito del año 2022, que vamos a empezar con algo que ya les mostré en el video de la colección y es a Lunita. Sí, vamos a continuar con la saga de Harry Potter y el personaje que sigue es Luna. Así que la decidí hacer con su traje característico, que es el que más le gusta a todos, así que mira, prox 17 centímetros, igual que todos los personajes de esta colección. El material que utilicé es hilo de algodón de 4 hebras. Por eso voy a usar mi crochet de 2,5 milímetros, pero ustedes tienen que elegir el número de su gancho acorde al grosor de hilo que van a utilizar. Y los colores que usé son color burdeo, calipso, azul, negro, un rosa pálido, amarillo, color piel de su preferencia y calipso fucsia para los anteojos. También vamos a utilizar relleno, por supuesto, y los ojitos de seguridad son de 9 milímetros. Y esos son todos los materiales, así que espero que les guste. Si es así, recuerden dejar su like en el video, que eso ayuda mucho al canal, y por supuesto suscribirse. Así que nada, nos vamos ahora con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar haciendo el zapatito y vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos el anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea que vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar por la hebra de atrás del punto y vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior, tomando solo la hebra de atrás. Para la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. Vamos a hacerlas bien apretaditas para que después no se abra al momento de rellenar. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos y vamos a tener un total de 17 puntos en esta vuelta. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer 2 disminuciones seguidas, bien apretaditas. Y terminamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos y vamos a terminar con un total de 15 puntos en esta vuelta. En la vuelta número 8 vamos a agregar el color calipso, entonces voy a dejar este en espera y en el punto que sigue por la hebra de atrás voy a agregar el color calipso. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, tomando solo la hebra de atrás. Ahora voy a retomar el color burdeo y vamos a hacer un punto bajo en cada hebra disponible por toda la vuelta, o sea, vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos
punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar el hilo cortito porque simplemente lo vamos a esconder después con la aguja. Y lo mismo vamos a hacer con el calipso. Vamos a engancharnos en el primer punto que hicimos y vamos a hacer dos vueltas repitiendo los mismos 15 puntos bajos. Para la vuelta número 11 vamos a hacer el cambio de color azul y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos de la vuelta anterior, pero en color azul. En el último punto vamos a volver a hacer cambio de color al calipso que teníamos aquí en espera, y de la vuelta 12 a la 14 vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos, o sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. Recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo la pieza. Y ahora para la vuelta número 15 vamos a hacer en el último punto cambio de color a negro y vamos a hacer la vuelta número 15 repitiendo los mismos 15 puntos bajos pero en color negro. Bueno, y aquí está terminada la pierna y tenemos que hacer por supuesto dos exactamente iguales. En la primera vamos a rematar y vamos a cortar el hilito negro. Y en la segunda no, porque con este mismo ahora vamos a unir las piernas. Entonces lo primero que voy a hacer, termina mi vuelta aquí atrás. Necesito quedar en el lateral izquierdo. Entonces vamos aquí a hacer puntos bajos hasta quedar en el lateral izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, estoy en este ladito. Para que las piernas me queden derechitas. Entonces ahora voy a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Y me voy a unir en la otra pierna también en este lado. Me voy a unir y voy a tejer los 15 puntos bajos de esta pierna. Ahora en estas 3 cadenitas que hicimos al aire, vamos a hacer un punto bajo en cada una. 1, 2 y 3. Y nos vamos a unir aquí en la siguiente pierna. Y vamos a tejer los 15 puntos bajos de esta otra pierna. Y ahora por la parte de atrás de las cadenitas vamos a volver a hacer los 3 puntos bajos y vamos a terminar la vuelta número 16 con un total de 36 puntos bajos. Entonces aquí voy a marcar con este mismo hilito y de la vuelta 17 a la 21 vamos a repetir los mismos 36 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 5 vueltas seguidas. En la vuelta 22 vamos a trabajar por la hebra de atrás del punto y vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a repetir los mismos 30 puntos bajos de la vuelta anterior y recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo. En la vuelta 24 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. De la vuelta 25 a la 27 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos, o sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. En la vuelta 28 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos.
De la vuelta 29 a la 31, vamos a repetir los mismos 21 puntos bajos de la vuelta anterior y recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo. En la vuelta 32 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la última disminución voy a hacer cambio de color al color piel para empezar a tejer la cabecita. Y en esta vuelta, que es la número 33, vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a ir tomando los hilitos y ya vamos a cortar el color negro. En la vuelta 34 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 35 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 37 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 38 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 48 puntos bajos. De la vuelta 39 a la 46 vamos a repetir los mismos 48 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 8 vueltas seguidas para tener la altura de la cabecita. Bueno, aquí terminé las 8 vueltas y puse los ojitos entre la vuelta 42 y 43 con 8 puntos de separación en total entre cada ojito. Entonces, ahora vamos a hacer la vuelta número 47, donde vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 48 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 49 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Bueno, aquí ya rellené un poquito la cabeza y lo importante es ir rellenando desde abajo, que acá abajito nos vaya quedando redondo para que la cabeza quede parejita. Entonces ahora vamos a seguir con la vuelta número 50 y aquí vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 51 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos y vamos a ir poniendo relleno a medida que esto se va cerrando. En la vuelta 52 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos de cerrar con la aguja. Aquí terminé y vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de afuera del punto. Pasamos y apretamos y así pasamos por todas las hebras. Y
Y así está listo el cuerpo, entonces ahora vamos a hacer la faldita. Bueno, para hacer la faldita vamos a poner nuestra muñeca con los pies hacia arriba. Y aquí en la vuelta 22, donde nos quedó una hebra disponible, aquí nos vamos a enganchar. En esta vuelta teníamos un total de 30 puntos. Ya, aquí me enganché y vamos a trabajar con puntos medios altos. Así que voy a hacer dos cadenitas y un punto alto en el mismo lugar, porque a mí no me gustan que las cadenitas cuenten un punto. Entonces yo hago un punto en el mismo lugar y ese va a ser mi primer punto. Entonces, vamos a ir haciendo un punto medio alto, en el siguiente un aumento de punto medio alto. O sea, dos puntos en el mismo punto. Y así vamos a hacer por toda la vuelta. Me quedo un poco apretado. Vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 54 puntos al terminar esta primera vuelta. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto medio alto que hicimos en esta vuelta. Engancho con un punto deslizado. Vuelvo a levantar dos cadenitas y vamos a hacer tres vueltas repitiendo los mismos 54 puntos medios altos. Vamos a ir haciendo un punto medio alto en cada punto durante tres vueltas seguidas. Bueno, aquí terminé las tres vueltas. Nos vamos a enganchar nuevamente en el primer punto con un punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar la hebra cortita simplemente para esconderla con la aguja. Y así ya está terminado el cuerpo. Aquí vamos a hacer unos dobleces a la faldita, así. Ahí. Así que aquí está listo. Vamos con las siguientes partes. Para los bracitos vamos a empezar con el color piel, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Ajustamos nuestro anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 y 4 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas. En el último punto vamos a hacer cambio a color rosa y vamos a empezar la vuelta número 5, donde vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos, pero vamos a trabajar solo por la hebra de atrás del punto, porque después en la hebra de adelante vamos a hacer la orillita de la manga. Y ahora de la vuelta 7 a la vuelta número 16 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 10 vueltas seguidas y no se olviden de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Aquí terminé las 10 vueltas y ahora vamos a cerrar al medio. Vamos a llevar este último puntito al lateral, así. Y vamos a tomar el punto que sigue y el de atrás juntitos y hacemos punto bajo. Y así vamos a cerrar con un total de 4 puntos bajos. Hacemos una cadenita y dejamos hebra para poder coser después el bracito. Y ahora vamos a poner el bracito hacia arriba y vamos a trabajar en las hebras que nos quedaron aquí disponibles. Me voy a enganchar aquí. Y vamos a hacer dos puntos bajos
y un aumento. Hacemos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos. Hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos este hilo cortito porque simplemente lo vamos a esconder con la aguja para terminar. Y así está listo nuestro bracito y tenemos que hacer, por supuesto, dos exactamente iguales. Para hacer la chaquetita vamos a iniciar con 19 cadenas. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta el final, son un total de 18 puntos bajos. Al terminar hacemos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar con la segunda vuelta y empezamos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. En el siguiente punto hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y terminamos con 5 puntos bajos, uno en cada punto, y vamos a terminar esta vuelta con un total de 20 puntos bajos. Entonces aquí ya voy a hacer el último punto y terminamos, hacemos una cadenita, giramos y empezamos la vuelta número 3, donde empezamos haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente punto hacemos un aumento. Luego hacemos 6 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento. Y terminamos con 6 puntos bajos y vamos a tener un total de 22 puntos en esta tercera vuelta. Cadenita, giramos la pieza y en esta vuelta que es la número 4 empezamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente punto hacemos un aumento y luego vamos a hacer 6 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y vamos a tener un total de 24 puntos en esta vuelta. Levantamos una cadenita, giramos y empezamos la vuelta número 5, donde empezamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente punto hacemos un aumento y luego hacemos 6 puntos bajos. Acá hacemos un aumento y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos y vamos a tener un total de 26 puntos en esta vuelta número 5. Levantamos cadenita, giramos y empezamos la vuelta número 6 con 9 puntos bajos. En el siguiente punto un aumento y ahora tejemos 6 puntos bajos, uno en cada punto.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Y vamos a tener un total de 28 puntos en esta vuelta. Levantamos cadenita, giramos y vamos a hacer ahora 4 vueltas repitiendo los mismos 28 puntos bajos. Esta es la primera. Vamos a hacer un punto en cada punto. Al terminar, levantamos cadenita, giramos y hacemos la segunda. Cadenita, giramos, hacemos la tercera y la cuarta. Todas de los mismos 28 puntos bajos. Bueno, aquí terminé las 4 vueltas y ahora vamos a hacer una orillita. Entonces terminé aquí y en este lateral vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a pasar a la parte de arriba, donde empezamos con 18 puntos bajos. Entonces en el primero, en la primera hebrita de aquí, vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer un punto bajo en cada hebra, 16 puntos bajos, y en el último un aumento. O sea, vamos a tener un aumento en el punto número 1 y en el 18, y entre medio 16 puntos bajos. Ahí está mi último aumento, entonces ahora giramos y trabajamos en el lateral de acá y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto de acá abajo, terminamos aquí. En el punto de acá abajo vamos a hacer un punto deslizado porque ya terminamos nuestra chaquetita. Entonces ahí, punto deslizado, una cadenita, y aquí sí voy a dejar hebra larga para después poder coser esta chaquetita en nuestra muñeca. Y ahí está listo la chaquetita. Bueno, para hacer el cabello vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajustamos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a ir haciendo un aumento en cada punto, por lo que vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los mechones de cabello y vamos a empezar con mechones de 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a trabajar con punto medio alto, así que vamos a empezar aquí en la tercera cadena. Y vamos a hacer puntos medios altos, uno en cada cadena hasta llegar a la base. Terminamos con 15 puntos medios altos. Y al llegar a la base nos vamos a enganchar en el punto que sigue con un punto bajo. Y vamos a comenzar el segundo mechón igual a este de 17 cadenas y 15 puntos medios altos. Y tenemos que hacer un total de 8 mechones iguales a este. Bueno, aquí terminé los 8 mechones de 17 cadenas. Y ahora vamos a hacer el siguiente mechón, que es de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Aquí vamos a hacer en la segunda cadena un punto deslizado. Y en las siguientes cadenas vamos a hacer puntos medios altos. Es para que la puntita, el final del mechón, quede en forma de puntita. Entonces ya en las siguientes cadenas hacemos puntos medios altos. Hasta el final son un total de 11. Al terminar nos enganchamos con un punto bajo en el siguiente punto de la base, punto bajo, y vamos a empezar el siguiente mechón, que este es de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y también aquí vamos a hacer en la segunda cadena un punto deslizado. Y luego vamos a hacer puntos medios altos hasta el final. Son un total de 7. Nos enganchamos en el siguiente punto del círculo con un punto bajo. Y vamos a hacer el siguiente mechón, que es de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado y luego hacemos puntos medios altos en las cadenas. Hasta el final son un total de 11. Nos enganchamos con un punto bajo en el círculo y hacemos el siguiente mechón, que es de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hacemos en la segunda cadena un punto deslizado. Y luego puntos medios altos en cada cadena hasta el final. Son un total de 13. Al terminar nos enganchamos con un punto bajo en el siguiente punto del círculo. Y los siguientes dos mechones son exactamente iguales. Van a tener 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y aquí vamos a trabajar en la tercera cadena, empezando con punto medio alto. Y vamos a hacer un punto medio alto en cada cadena hasta el final. Son un total de 15. Y recuerden que son dos mechones iguales a este. Bueno, aquí terminé los dos mechones de 17 cadenas y nos vamos a enganchar en el siguiente punto del círculo con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer los siguientes tres mechones del mismo tamaño. Son más largos porque con ellos vamos a hacer la trencita que tiene al lado. Entonces, estos tres mechones van a tener un total de 36 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado y luego vamos a hacer puntos medios altos, uno en cada cadena hasta el final. Son un total de 34 puntos medios altos. Y así vamos a hacer tres mechones exactamente iguales a este. Cuando llegamos acá, nos enganchamos en el siguiente punto con un punto bajo y hacemos el siguiente mechón y así tres iguales a este. Bueno, aquí terminé los tres mechones súper largos con los que vamos a hacer la trencita. Y ya para terminar el cabello vamos a hacer los últimos cuatro mechones. Los últimos cuatro que nos quedan. Y estos van a ser de 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y en la tercera cadena vamos a hacer el primer punto medio alto y vamos a hacer un punto medio alto en cada cadena hasta el final. Son un total de 15. Y vamos a hacer cuatro mechones que quedan exactamente iguales. Aquí hice el último mechoncito, entonces nos vamos a enganchar en el último punto con un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra bien larga para después coser el cabello en nuestra lunita. Y así está
terminado el cabello. Es un poco raro, pero va a quedar perfecto. Y así terminamos nuestro cabellito. Bueno, ahora vamos a hacer los lentes o anteojos de luna. Y primero vamos a hacer dos circulitos. No les voy a mostrar porque es muy fácil. Simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta 6 aumentos. O sea, 12 puntos bajos. Y rematamos. Y tenemos que hacer uno en color calipso y uno en color fucsia. Entonces ahora los vamos a unir con el mismo color rosa que usamos para la ropita. Y vamos a empezar en el color calipso. Lo vamos a enganchar. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a empezar a hacer los cachitos que tiene hacia afuera. Y para eso vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y en las dos cadenas que quedan, punto bajo. Un punto bajo y un punto bajo. Y tenemos el primero. Entonces nos vamos a enganchar en el siguiente punto bajo de acá y hacemos de nuevamente un punto bajo. Y vamos a repetir nuevamente esto. Vamos a hacerlo un total de 4 veces. 1, 2, 3, 4 cadenas. En la segunda cadena un punto deslizado y en las siguientes dos cadenas que quedan un punto bajo en cada una. Y luego nos enganchamos en la base del círculo, en el punto que sigue, con un punto bajo. Y ahí tenemos el segundo. Entonces vamos a hacer 4. Ahí terminé. Y vamos a rellenar lo que queda del círculo con puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Me va a quedar justo en la mitad. Entonces desde aquí nos vamos a unir en el otro circulito. Miren lo que me acaba de pasar. Salió esto en el hilo. Así que voy a hacer esto de nuevo. Ya, aquí lo saqué. Primera vez que me pasa esto. Bueno, esta es una marca que no suelo usar. Ahí está. Así que lo hice de nuevo. Y listo, ya, habíamos quedado aquí con los últimos 4 puntos bajos. Y ahora nos vamos a unir en el siguiente círculo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a unir por aquí. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está unido, ¿ven? Entonces ahora vamos a hacer los cachitos de acá. Tenemos nuestros 4 puntos bajos y vamos a empezar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la segunda cadena, el punto deslizado. Luego, punto bajo en las dos cadenas que nos quedan. Nos enganchamos en el siguiente punto bajo del círculo con un punto bajo y vamos a hacer 4 veces otra vez esta puntita. Y ahí están terminados y completamos con puntos bajos lo que nos queda. 1, 2, 3, 4. Y para que quede bien cerradito acá mismo donde hicimos el primero, bueno, aquí terminé. Y aquí donde hicimos el primer punto, como aquí se ve un poquito de calipso, voy a cerrar aquí. Si me uno ahí, va a quedar un poquito abierto. Entonces voy a hacer
otro punto aquí. Y ahora voy a, en el primer punto me voy a unir con un punto deslizado. Una cadenita y dejamos hebra para coser. Cortamos los hilitos, acomodamos esto. Y así están listos los anteojos. Entonces ahora vamos a empezar a ensamblar a nuestra muñeca. Bueno, lo primero que voy a hacer es bordar la orillita de los ojos para luego poner el pelito y que quede, que calce bien. Así que, como siempre, salgo aquí en la mitad del ojo, en la mitad interna, y paso por arriba haciendo una pequeña pestaña. Así. Y luego en diagonal hago una pestañita. Aquí ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Si quieren hacerle varias pestañas, como saben, yo siempre hago lo mismo a todas mis muñecas. Ya, ahí están las pestañitas, entonces ahora vamos a poner el cabello. Los tres mechones largos van hacia el lado de acá. Vamos a poner círculo con círculo. Tenemos los tres mechones largos, los más largos. Luego venían dos un poquito largos, que son los que cubren justo la cabecita. Ahí están los tres, luego estos dos. Y de aquí vienen los cortitos. Aquí vamos a hacer la diferencia. Entre los dos más cortitos, esto va a ir al medio. Y ahí vamos a marcar. ¿Ven? Un poquito incluso más hacia este ojo, porque este mechoncito va como hacia el lado, igual que este. Entonces están los tres largos, luego los dos, estos dos, y luego estos dos más cortitos. Y el más cortito de todos, que es este, va hacia acá. Entonces vamos a empezar a acomodar. Estos que son de 17 cadenas tienen que cubrir toda la cabeza. Llegan justo hasta el cuello. Luego vienen los tres de la trencita, que van ahí hacia adelante. Y luego vamos a ir acomodando todos estos hasta la base. Ahí este lo dejé sueltecito. Luego tenemos este que es más cortito, lo vamos a poner ahí. Y el más cortito ahí. Voy a mover esto porque quiero que esté más hacia allá. Ahí. Entonces estos dos van a ir como hacia el lado. Y lo voy a unir ahí para que quede esta puntita como suelta. Y luego el siguiente aquí. Y así. Aquí ustedes lo pueden acomodar encima, un poquito más suelto. Pero la idea es que quede así, la puntita suelta, para que sea como que estos mechones están libres. Y estos los vamos a coser acá abajo.
La puntita tiene que quedar pegada al cuello para que se vea como cabello recogido. Entonces vamos a coser por aquí, justo aquí abajito. Todas las puntitas bien cosidas ahí. Y incluso la de la trencita también. Todo va bien cosido hasta abajo. Y luego que ya esto está cosido, vamos a hacer la trencita. Después que ya unimos el pelito, vamos a hacer la trencita ahí, justo al ladito. Entonces, coser por aquí abajo, bien unido. Y luego acá arriba damos una puntada. Una puntada por mechón yo hago. Y ya estaría listo el cabello. Así que voy a coser esto para seguir. Bueno, aquí ya uní el pelito, como ven, bien pegado acá atrás. Aquí armé la trencita e hice las cejas. Ya que las cejas, si quieren, pueden hacerle naricita, boquita, eso siempre queda a su elección. Y lo que voy a hacer ahora es esto, estos adornitos. Simplemente voy a tomar de un color a la vez. Y voy a hacer rayitas simplemente. Ahí. Y voy a ir haciendo rayitas en diferentes lugares, que queden un poco separadas para entre medio ir haciendo de otros colores. Y así voy a ir haciendo por toda la vuelta. Y luego con los otros tres colores, que son el calipso y el amarillo. Simplemente así vamos intercalando los lugares. Y luego entre medio vamos a ir haciendo de los otros colores. Entonces así mismo voy a ir haciendo con los demás colores para tener algo así. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner la chaquetita. Vamos a llevar el hilo que teníamos abajo. Con la aguja lo vamos a llevar hasta arriba. Y la vamos a poner aquí. Justo en el borde. Por eso el cuerpo era tan flaquito. Porque ahora ponemos la chaqueta y eso le da más cuerpo. Entonces, si hacíamos el cuerpo normal de siempre, iba a quedar esta parte muy gordita y los brazos y no iba a quedar muy bien. Entonces aquí. Y vamos a coser solo por la parte de acá arriba. Lo de abajo queda suelto. Por acá arriba cosemos. Ahí. Y los bracitos. Vamos a coser primero la chaqueta. Y luego los bracitos también saliendo desde aquí. Desde el cuellito. Ahí. Que quede bien alineado con la pierna, no les vaya a quedar ni muy atrás ni muy adelante. Bien alineado con la pierna. Y vamos a coser. Y el otro lo vamos a poner en el otro lado, por supuesto. Vamos a usar la técnica que siempre les digo, que les enseñé en el video de cómo coser piezas, tomando un punto con un punto. Un punto del brazo con un punto del cuerpo, sin saltarnos ninguno, bien apretadito. Y así va a quedar firme. Y derechito. Y acá vamos a correr un poco la trencita. Y también. De hecho, yo aquí la levanté hacia arriba para poder coser el bracito. Y luego tiramos la trencita hacia acá. Y por último, los anteojos los vamos a poner aquí. Justo más o menos donde nace el pelito. Ahí. Yo solo cosí hasta por aquí. Porque si lo ponemos, lo cosemos todo, va a quedar así como aplastado. Entonces lo cosí por aquí al medio. Y un poquito más o menos hasta aquí y hasta aquí. Así quedan levantados. Así. Entonces me voy a coser estas piezas para terminar a mi lunita. Y bueno, aquí terminé a mi lunita. Esta la hice diferente a la otra, para que ustedes puedan elegir cómo quieren hacer la suya. Por ejemplo, esta tiene nariz, esta no.
Y aquí abajo no le puse el color amarillo porque me pareció que así se veía bonito. Así que la hice diferente. Aquí la amarré con un color fucsia la trenza, acá con un calipso. Ahí ustedes pueden hacerles diferentes detalles. Pero aquí están terminadas las lunitas, así que espero que les haya gustado mucho. Y si la hacen, recuerden etiquetarme en redes sociales porque así yo puedo verlas. Espero que les haya gustado mucho este primer videito del año. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.